Nos hallamos en la montaña de Montjuïc, en Barcelona ciudad, y vamos a mostrar uno de los pocos vestigios que aún se conservan aquí en esta montaña, cuando hablamos de los vestigios de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, los vestigios de la civilización madre. Aquí tenemos un altar de la civilización madre, de los pocos que se han salvado de la bestial antropización de esta montaña. Pero aquí aún perduran unos cuantos vestigios. ¿Lo veis? Observar esta montaña sigue siendo un lugar sagrado, porque me he encontrado aquí a este chico rezando, y la verdad que me ha impactado, porque esto no suele ser habitual. Y vamos a seguir nuestro camino. ¿Veis el calzo? Podéis observar los calzos que tiene en la base. Se trata de los vestigios de la civilización madre, y este es su sello. Los últimos vestigios que aún perduran aquí en la montaña de Montjuïc, en Barcelona ciudad. Y vamos a descender por una calzada que tiene una antigüedad de 10.000 años y aún se mantiene en pie. Se trata de una calzada de carácter litúrgico, porque el ancho de la calzada únicamente permite el paso de una persona en una dirección, y no es porque no pudieran crear un ancho más grande, sino simplemente porque se trata de una calzada de carácter litúrgico. Después os mostraré cómo estamos andando encima de una calzada y no sobre un supuesto sendero creado por la propia naturaleza. Esto es una calzada. Se trata de una calzada. Está clarísimo que se trata de una calzada. Una calzada que nos va a conducir a uno de los centros sagrados de la civilización madre en la montaña de Montjuïc. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues por la orientación y por la plástica que transmite, tanto el color como la forma, creo que se trata de otro santuario de la civilización madre. Observad la orientación.
Y esta perforación es increíble. Observad la perforación. Y observad cómo se trata de puro arte incomprendido. Vestigios de origen cultural que la ciencia de la geología y la ciencia de la arqueología han confundido por simples casualidades de la naturaleza. Y esto parece un rostro. Aquí tenemos el ojo. Y esta sería la nariz. No se trata, de una manifestación artística realista, sino simbólica. Y vamos a seguir nuestro camino. Pues vamos a introducirnos en uno de los sectores de la montaña más, digamos, singular, en el sentido que nunca sabes lo que puedes encontrar. Y hoy voy solo, no está ni Sergio ni el hombre serpiente, les mando un saludo. Aquí tenemos otro santuario de la civilización madre. Observad la cazoleta. Ya os comento que aquí en Montjuïc podéis encontrar de todo. Se trata de un santuario, Y todo esto es material artificial. No se trata de ninguna roca de origen natural. Esto es un petroglifo. Observad el fondo. ¿Cómo se trata de una composición inteligente? Que se trata de una obra de origen antrópico, de origen cultural y no de simples rocas erosionadas como nos están vendiendo. No se trata de ninguna barrena. Esa es la calzada por la cual hemos descendido y vamos a seguir el camino. Y otra vez nos encontramos ante puro arte incomprendido, porque se trata de una obra de origen cultural. Observar, todo está montado, todo está obrado por una mano inteligente, todo. Pues aquí tenemos otro altar de la civilización madre que se ha salvado de la destrucción que ha sufrido esta montaña de Montjuïc. Y os puedo asegurar que se trata de un altar, de un elemento litúrgico de la civilización madre.
¿Veis este rebaje? Esta es la pileta donde se vertía la libación, el líquido o fluido. Y ahora observad la orientación que tiene este altar. Está rindiendo culto al mar Mediterráneo, al agua, a la diosa madre. Siempre se repite el mismo denominador común: culto al agua, a la diosa madre, y culto al movimiento cíclico de los astros, porque se trata de un orden formal e inmutable. Pues estos son de los pocos vestigios, de los pocos, que se hallan aquí en la montaña de Montjuïc.